Bienvenido chicos de YouTube, un vídeo Trofeo Platino. Estamos con Cubit Figures 2. Muchísimas gracias a Dilly Frames por la key. Y bueno, Cubit Figures 2. Ya hicimos el Cubit Figures 1, recuerdo, creo, en el canal. Y en este caso estamos con la segunda parte. ¿Qué hay que hacer para platinar este juego? Así como de puzzles y de hacer cositas. Básicamente, hacer los primeros 50 niveles. Como veis, 46,3%, 50 primeros niveles y para adelante. Del 1 al 50, completar los 50 primeros niveles. Eso nos puede llevar hora y media más o menos, o así nos llevará. La parte buena, que no hace falta tampoco guía como tal, porque en cuanto te diga solamente que pulsando el cuadrado te va a decir la solución y tú solo tienes que copiarla, pues puedes jugar a tu rollo. ¿Veis? Aquí está el hint, que es las pistas, y le damos el cuadrado y ahí arriba nos presenta cómo tenemos que colocar las figuras. Pues simple y llanamente, pues por ejemplo, esta nos está diciendo que la coloquemos aquí. Esta nos está diciendo que la coloquemos aquí. Obviamente esta nos está diciendo que la coloquemos arriba. Esta nos está diciendo que la coloquemos, por ejemplo, aquí. Y esta nos está diciendo que la coloquemos aquí. Tenéis la solución dándole al cuadrado. Sabéis que no hay nada que... O sea, puedes abandonar, le das al cuadrado y tienes la solución inmediatamente. O sea, y no te bloquea el trofeo, como habéis visto. Así que, pues ya es cuestión de lo que tardemos en hacer esto. Pero ya copiando las soluciones que tú misma te puedes poner, pues cuestión de tiempo, de lo que se tarde. Así que, sin más. Hasta aquí toda la explicación. Si es que no tiene ningún tipo de explicación, ¿no? Le das figura, le das al cuadrado y a copiar. Por ejemplo, aquí empezamos con esta, que es más grande, pues la ponemos. Luego estamos viendo que aquí hay otra pieza elevada, la podemos poner aquí. Vamos a poner esta crucecita aquí en medio. Vamos a poner ahora esta grande aquí arriba. Vamos a colocar esta aquí. Y vamos a colocar esta aquí. Ya está. Y así con cada una. Y lo que tardamos es hacer las 50 figuras. A ver, vamos a empezar por esta. Aquí abajo, seguido de esta. A ver, no, esta va a ser la de aquí. No, esta es la de aquí. Pues no, ni es la de ahí, ni es la de ahí. Vale, vamos a poner esta. Fijaos que hasta con las soluciones y me pierdo. Espérate, vamos a poner esta aquí. Y esta en el otro lado. Y ya pues lo tenemos colocado para las esquinas. Ahí, había que rotar un poquito más. Y esta ya está terminada. Pero como veis, súper fácil. Es que no tiene más. Cuadrado, soluciones, pa'lante. Que no hay que hacer nada más. Así. Cuadrado para ver la solución, ya que estamos. Vale, puede haber figuras escondidas dentro de figuras, como por ejemplo, eso que habéis visto, esto aquí. Unas figuras que estén por debajo de otras figuras. Por eso siempre yo recomiendo coger las más grandes. Supongo que esto incluso se podría haber resuelto de otras maneras, poniendo las otras debajo, pero bueno, me sirve, me vale. Esto aquí. Esto aquí. Ya digo, dándole al cuadrado y copiando, pues ya a tu rollo,
Ya tu aire. Lo que tardes. Veremos a ver si una horita, horita y media, pues dependiendo. Llevamos 7, hay que llegar a 50, recordad, así que en ello vamos. Obviamente habrá figuras que sean más largas que otras. Esa sí que no la he puesto bien, ahora la modifico. Pero bueno, ahí estamos. Por lo menos es un juego de chill. A ver, obviamente, esto es como todo. Si no quieres spoilearte, no le des al cuadrado a las pistas. Tardarás más. Aquí estamos por eficiencia, eficacia y optimización. Pero que si tú quieres hacértelo despacito, obviamente, que yo creo que es como está concedido, pues adelante. Pero lo bueno es que han puesto esto para los que solo quieren platinarlo y pasar a otra cosa, ¿no? Está claro. O quieren hacerlo más rápido. Vale, vamos a ir bajando piezas primero. Esta creo que la tendremos que bajar abajo del todo. Al igual que esta la vamos a subir. Esta aquí. Esta bajito. Y esta donde falta. Lo bueno es que tenemos el fondo así muy estelar. Ya llegamos 10. Así que estamos más cerquita. Vamos a poner esta en la esquinita. Veis que algunas aparecen justo cuando dejamos esta obviamente aquí. Y está debajo. Sigamos. A ver. Tiri. Vale. Ahora muevo esta. Vamos a mover esta por aquí. Esto acá. Esto aquí. Y la última ahí. Llevamos 12. Next. Movemos esto por acá. Esto por acá. Esto más arriba. Esto por aquí mismo. Esto aquí. Esta. Acá. Aquí arriba. Por aquí. Ahí. A veces el control sea un poco, pero todo sencillo y todo para adelante. Colocamos esta. Espérate que igual no me interesa todavía colocar esa. Vamos a colocar las que tengo aseguradas. Vale, esta. Es que hay algunas que me interesan colocar en un sitio y otras en otro. Entonces primero voy a asegurar. Ahí quiero coger la de arriba, llevármela abajo, y luego tenemos estas dos, que una va por un sitio y otra por otra. Eso es lo que me está pasando. Esta es la que va aquí y esta es la que va aquí. Vale, next. Obviamente falta el cuadrado ese que le estaba buscando. Carrito de bebé.
Road Cities. Vale, solo falta lo de arriba. Ahí estamos. Siguiente. Llevamos 10 en 15 minutos. No está nada mal. Teniendo en cuenta que no hemos tirado un poquito ahí también charlando. No está nada mal. Vamos a meter esta primera. Colocamos esa de ahí. La de arriba. Vamos a poner esta. Y por último, esta de aquí. Fácil. A ver. Esta por aquí. Esta aquí abajo. No, esta aquí arriba. Esta por aquí. Esta más aquí. Y esta allí. Puede que haya. Ah, no, esta es aquí. Digo, puede que haya otra que sea la de arriba. Es que es esta. Muy bien. Seguimos. Tenemos la 17. 18, vamos a por la cafetera. Esta podría ser perfectamente ahí. Que yo creo que lo es. Esto aquí. Aquí. Vale. Al revés. No había visto. No sé por qué lo había visto de la otra forma, pero. Y aquí. Sigamos. Vale. Ya tenemos esta parte montada. Están todos en la esquina izquierda. A veces en el desplazamiento sí que echo en falta que no peguen unos botes más grandes. Pero bueno. Está bien, supongo. ¿Ves? Sobre todo para llegar arriba. Pero bueno, bien. It's fine. Siguiente. Vale, se ve que salen los de estos de donde lo recojas. Es decir, si yo recojo una pieza aquí, sale otra pieza cercana. Parece ser. Que van saliendo según lo recoges. Podría ser, ¿eh? Este está puesto. No, no estaba puesto. Sí, estaba puesto. Vale, bien. Y aquí pasa algo. Ah, que es más adelante. Vale, entonces esto. ¿Qué va aquí? Aquí ya va alguien. Aquí, coño. No lo había visto. Este último no lo había visto. Vale, está aquí. Aquí.
arriba. Ahora. Muy bien. Pues siguiente, 21. Yo creo que lo vamos a completar antes de la hora, ¿eh? Como sigamos así a este ritmo. Vale. Aquí. Aquí. Creo que toca este. Creo que toca este. Ahora este. Y por último este. Venga. 22. Sí, lo que pasa es que este está muy lejos, como para poner... Bueno, están saliendo las piezas de abajo. Está bien. Vale, vamos a poner este. Ahora acaba de salir este. Este cierra aquí. Y está aquí. Bien, 23. Next. Vamos a poner esto acá. Vamos a ir de abajo arriba. Me parece una opción más interesante. Vale, no es de esta parte. Esta es de aquí. Esta sí será de abajo. O tan... Sí, es de abajo, es esta. Esto aquí. Esto acá. Esto por aquí. Y me falta el palito largo. Un Tetris haciendo figuras. 24. Más arriba. Más arriba. Vale, uno de estos cuadrados es aquí abajo. Este... aquí. No. Aquí. Mamma mía, esto es lo malo. Que vas moviendo piezas. Es un fastidio. Vale, ya solo quedan los cuadraditos. Perfecto. Los cuadraditos chiquitines. Y llevaremos la mitad del juego, ¿no? Llevaremos la mitad cuando llevamos 20 minutitos. Igual hacemos 40 minutos de platino, 45 más o menos. Por ahí estará la cosa, yo creo. Moviendo las piezas más grandes. Para pa pam, para pam pam pam. Hala. Siguiente. Mira, este es muy sencillo.
No todos son sencillos cuando le veo la solución, claro. No. Ahora luego lo pongo. Perfecto. Por lo menos la música relaja. Es de chill, relajante. Y eso siempre está bien. Vamos a ver. A ver, voy a empezar por la del fondo, porque si no me vuelvo tarumba. Y ahora, creo que es aquí. Según parece. Vamos a poner esto aquí. Esto ahora aquí. Este acá. Este para el otro lado. Estos son los tres palitos, ¿no? Sí. Este tiene que ir obviamente aquí. Este acá. Este aquí. Y este. Ahí, donde falta. Siguiente. Uf, ya cada vez son más grandes. Cada vez son más grandes. Eso da un poco de por saco, porque quiere decir que vamos a tardar más. Son más grandes, vamos a tardar más. Voy a intentar acabar primero con la llave, si consigo cogerlos, claro. Si no, me tendré que conformar con lo que hay. Pero me interesaría primero quitarme la llave para no tener que estar mirando ahí. Y eso ya está quitado. Vale, ahora este acá. Este por aquí. Este obviamente ahí. Este arriba. Esto aquí puesto. Y el que falta en su sitio. En 29 ya empezamos con figuras dobles. Lo bueno es que solo ha sido una, de momento, para empezar. Vale, vamos a empezar por esta. Supongo que es ahí. Si me faltan posiciones. Claramente me faltan posiciones, pero si seguimos el dibujo, podemos poner esto aquí. Vale. Vale. 30. Ya empiezan a haber unas figuras muy grandes, que usan mucho ciertos patrones.
Vamos a tardar más, eso está claro. Yo creo que se irá al final o de una horita, o si se nos da bien, igual de algo menos. Creo que esto va a ser por ahí. Esta está puesta, así que tiene que ser esa. Esto con esto. Esto aquí. Y esta aquí. Vale. Y retraso una esta. La había adelantado mucho. Vale, bien. Perfecto, 31. Pensando. Ya los puzzles no son tan. O sea, son fáciles y más con la solución, obviamente. Sobre todo por la solución. Pero tardas un poquito más. Vale, metemos aquí este. Y este último en el medio. Muy bien. 32 llevamos. Que no decaiga. Porque ahora es cuando se flaquea un poco en. Ahora lo que yo digo. ¿Merece la pena hacerlo del tirón? ¿O se prefiere ir poco a poco? ¿Hacer un ratito y luego seguir con otro juego? Claro, esto es lo que yo siempre digo. Yo obviamente lo tengo que terminar. Pero. Tengo que terminar el tirón. Pero ya llega un momento en que, aunque bien es agradable, pues se hace un poco pesado. Hacerlo del tirón. Pero en fin. Esas son cosas. Bueno, vamos a subir este. Eso ya, como siempre se dice, cuestión de cada uno. Esto no está bien colocado, ¿eh? O si. No, esto no está bien colocado. Esto no está bien colocado. Ah, no. No, 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 no. Es que este es de este. Y este es otro. No había visto el corto, tío. Joder, ¿podré coger la pieza? Madre mía, no me dejaba. Chachi, next. Vale, esta, coño. Y dos que se pongan encima. Espérate, antes voy a usar esta. Y ahora esta. Ahora usamos esta. Y luego esta. Ahora voy a usar esto. Ahora el rombo.
está. Vale, bien. Media horita llevamos, todavía queda un poco. Se nos va a ir a la hora, yo creo. Más que nada porque ya estoy empezando a desfallecer un poquito. No te voy a decir que no. Porque como digo, cansa un poco. Aunque sea poner sin más, que no exige una. Pero empiezas a cansarte. Empiezas a cansarte un poco. Todavía mi cabeza no responde tan rápida. Entonces esta es la que va arriba. Esta la veo aquí. Vale, faltan las dos de abajo y conectar la figura esta. Perfecto. 35. Joder, todo puntitos. Todo puntitos. Pues yo prefiero quitarme los puntitos primero, en poca broma, porque sabemos dónde van. Y así vamos a tiro hecho. Vamos sabiendo dónde van los puntillos. Dejarles ahí. Ahora vuelvo por él. Ahí. Fácil. Vale. Next. Vamos aquí. Por aquí. Vale, los punticos de en medio, habría que hacerlo, sí. Pero antes vamos a quitarnos esto. Bueno, ya solo quedan los tres punticos de en medio. Está saliendo muy bien. Está saliendo muy muy bien. Ha sido muy muy limpio y muy rápido. 37. A ver, esta televisión. Ah, esto es un 3. Esto es otro 3. Esto es un 3. Sí, que no sé, que no era así, pero ahora sí. Perfecto. Para arriba. Antena. 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 Muy bien. Sencillo. Siguiente. Next.
Hostia, no quería coger esta figura, pero bueno, ya que la he cogido. Mi idea era coger esta, no sé dónde estaba mirando, pero... Otra vez. Me ha pasado dos veces. Cojo una que no quiero coger, increíble. Tengo que mover pieza porque es que no quiero coger ninguna de esas, pero... Vamos a dejar un huequito. Que luego va a hacer falta. Esta ahora sí que me interesa. Y ahora esta. Este es el huequito. Y esta va abajo. Que también hay un hueco que no hemos visto. Este es el que hay. El huequito de la esquina. Vamos a coger este y ponerlo aquí. Esto acá. Esto por acá. Y este por aquí. Siguiente. Venga, todavía queda un poco. Este es de dos. Pensaba que además. Vale, vamos a dejar dos huecos. Vamos a dejar tres huecos. Bien. En algún momento va por aquí. Uf. Vale, esta. Es que necesito la pieza esa grande porque si no, esta es. Esto es lo que yo quería. Vale, luego en la de en medio. Yo por eso prefiero quitarme una pieza grande. Y luego centrarme en la otra. Prefiero ir primero fuera. Y luego voy haciendo el interior. Bien. Chachi, next. Quedan 10, creo. Creo que quedan 10. Se nos va a ir a la horita, sí. Más que nada porque estoy hiper cansado de hacer figurillas, pero bueno, como hemos dicho siempre, hay que seguir. Hay que proseguir. Hay que tirar para adelante, como lo de Alicante. Estamos cogiendo piezas muy lejanas. Y ahora para movernos va a ser un poco... Vale. 41. Un poquito más arriba. Estoy colocando ahora mismo por orientación, ¿eh? Porque madre mía, cómo está esto dispuesto. Aquí. Aquí.
Contra. Venga, bien, 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 bien. Creo que es la de arriba, ¿no? La que va abajo. Sí. La de arriba va abajo. Esta que va aquí. Esta que va perfectamente aquí. Y esta colocada de lujo ahí. Ahora, esta la movemos por aquí. Esta creo que se mueve así. Pero no estoy seguro. Esta sí estoy seguro de que es aquí. Al igual que esta es aquí. Esta obviamente es aquí. Esta es aquí. Y me falta un hueco, que es este de aquí. Que como estaba tan pegado. Aquí. Al estar tan pegado parecía que fuese de abajo, pero no. Vale, aquí una. Vamos a ponerla de en medio. Estos que son los suertecillos. Que es más fácil de colocar. Vale. Vale. A ver, voy a intentar quitarme de abajo cosas. Bien. Vamos a seguir por abajo. Queremos más vueltas. Si le hago uno y estoy pensando en el siguiente, ¿eh? Este palo. Ah, coño, aquí. En medio. No lo veía, ¿eh? Sí, no me ha gustado verlo. Sí, al final yo creo que es platino de una hora. En plan de chill, tranquilamente. Pues los últimos nos va a costar más. Más tiempecito. Que además ya estoy empezando a cansarme. Así que va a ser más de chill. Aquí. Perfecto. Esta podría estar aquí, ¿eh? Perfectamente, podría ser ahí. Fíjate que este yo creo que es aquí y este aquí. Vale. Ok. Falta un rombo que lo quiero sacar. Este es el rombo. Porque es el que me hace toda la parte de abajo. Y luego con eso es más sencillo. Coño, así. Así mejor, ¿no? Vale, ya llevamos 45 minutos y todavía quedan 6. Así que sí, se nos va a la hora. Se nos va a ir a la hora. Los últimos son muy, muy largos. Y la mente también te digo que ya no da para mucho más, ¿eh? La mente ya no da para más. La mente dice, hasta aquí estamos llegando.
Es que la mente se cansa, me parece que no, pero... Parece que no, jiji, jaja, pero... Pero la mente se agota, tío. Está aquí abajo. Vamos a coger este y ponerlo aquí. Este se quedó aquí abajo. Vale, vamos a poner uno de estos, porque si no, es una tortura. Ahí, vamos a dejar hueco. Ahí estamos. Vale. 45. Hostia, con el televisorcito. De piezas, chaval. Unos tres, más o menos. Creo que me he pasado, pero... Ahora ya moviendo. Lo malo cuando coges una que está puesta y la arrastras, tío. Eso es una putada. Yo lo hubiera hecho tal cual. Pero, por ejemplo, cuando ya fijas una y está en su sitio, ya no, yo la habría hecho bloqueable. O sea, si está en su sitio, la habría hecho bloqueable y que ya no se pudiera mover. Creo que le vendría bien eso. Para si no estar arrastrando otras que estén puestas. Yo creo que eso le hubiera venido muy bien. Pero vamos, es una cosa totalmente mía. Yo creo que es así, se sería mejor. Otros juegos hacen eso, ¿eh? Bloquean las casillas cuando pones algo en posición correcta. Lo bloquea. Y yo creo que eso es lo que le ha faltado. ¿Eh? Que lo puedas coger. Las que están puestas. Es una crítica constructiva, yo creo, ¿eh? Que le mejoraría bastante. Como por ejemplo los juegos de vidrieras que hemos jugado muchas veces de puzzles de poner vidrieras, ¿no? Que cuando la dejas en el sitio bien puesta, pues ya está. Está colocada, está bien en su sitio. Inmaculado. Pero cuando no lo haces así, pues es un poco más XD, ¿no? No molesta mucho, pero lo suficiente como para que puedas miscliquear, ¿no? Hacer un misclick, fallar. Y no, no mola. Pero bueno. Es lo que hay. Tampoco nos vamos a quejar demasiado, ¿no? Que luego te hace sabe. Vamos a coger este y ponerlo aquí. Vamos a coger este y ponerlo del otro lado. Vale, lo que quiero yo es quitarme ya secciones y piezas. El rombo este lo podemos poner bien. Este otro rombo lo podemos medio colocar guay. Bien. Hay otro rombo, que es el que falta aquí. Este por arriba y este más arriba aún. Este por acá. Y este por acá.
Ya solo me falta colocar este aquí, este aquí en medio, aquí y aquí abajo. Vale, 50 minutos, quedan creo que 3, sí, es platino de una hora de chill. Platino una hora tranquilamente. Vamos a ir bajando todo esto. Esto baja esto un poquito más. Este es el problema, ¿ves? Estamos ya pisando, pisando, pisando porque movemos, están todos muy cerca. Ese es el problema. Que yo creo que tiene una solución bastante sencilla, como digo, que es la de bloquear piezas, pero bueno. Es una opinión muy personal. Por aquí, es que no lo sé. Estoy colocando algunas piezas por colocarlas, porque no estoy siguiendo todavía patrón. Porque me faltan de esquinas y tal que me lo harían mucho más sencillo, pero bueno. Nosotros a lo nuestro. Creo que esta puede encajar aquí perfectamente. Este en el hueco. Esto aquí. Esta va a ir más arriba. Esto por aquí. Vale, espera, que estamos acabando ya con esto. Vale, parte baja acabada. Eso está genial. Eso está muy bien. ¿Por qué tengo una Z aquí? Ah. Estaba aquí. Vale. 48 hecho. Quedan dos. Venga, let's go. Vamos con la casita. Vamos con la casita. Creo que se irá por ahí más o menos. No lo tengo cerrado, pero... Al igual que creo que este irá por aquí más o menos también. Estoy jugando algunas totalmente de más o menos por pensamiento, ¿eh? Vale, vamos a poner esta aquí. Esto por acá. Está muy bien colocada. Vale, ya va cogiendo forma. Cuando coge forma es súper guay. Cuando coge forma mola mucho. Vale.
Pues ya estaría, falta uno. Pero tiene una hora. Hostia, este sí que es. Platino de una hora súper de chill. Vale. Vamos a poner esto aquí. Esto lo voy a dejar por aquí más o menos de momento. Esta la voy a dejar por abajo. Necesito figuras para ir cerrando realmente, ¿eh? No tengo nada. No tengo nada actualmente, tío. Tenemos esto. Tenemos esto potencialmente bien. Esto aquí debajo. Esto que sé que por aquí puede encajar. Mira, un puntito. Es que son más de lo mismo. Esta no va aquí. Esta va aquí. Venga, suelta otra pieza. Es que prefiero que me den piezas sueltas. Esta la podemos terminar de cerrar aquí. Esta va abajo. Mira, una de las piezas locas esas. ¿Qué pasa? Que esta. No, es que esta no va aquí. ¿Qué coño? Joder, se quiere poner esta acá. Gracias. Ahora. Vale. Ya vamos viendo. Ya vamos viendo algunas posibles. No, no desarmas, no desarmes. Hostia, qué follón hay ahí liado en medio. Ah, espérate, que es que aquí sí que me está rayando. Aquí me está rayando porque las posiciones estas son muy locas. A ver, vamos a ir completando por aquí y seguro vamos arreglando el estropicio este. Vale. Ahora el rombo. Sí, porque hay algo que no está bien montado, que es este. Coño, que no la puedo seleccionar. Es increíble, no la puedo seleccionar. Tío, que no puedo seleccionar la pieza ahora, joder. 3 años para seleccionarla. Joder, hermano. Vale, pues ahí está. Platino de una hora. Thanks for playing. Pues ahí está. House. Doctor House. Bueno, platino de una hora de esta especie de Tetris con figuritas. Con diorama. O diorema, como se diga. Platino 912 para nosotros, 912 para nosotros platino, 27.440 llevo ya, 46,5 me parece bastante sencillo, platino una hora de chill y nada, bastante, bastante bien este Cubic Figures 2 para eso, para echar un rato, sencillo, una horita,
56,3 y 912 para nosotros. Pues nada, nos vemos en un próximo vídeo directo, que se lo paséis muy bien, continuamos con todo, tenemos por delante. Nos ponemos hasta prontito, chao, voy a estar, chao. Adiós, según el trofeo, ya sabéis. Dale caña siempre, disfruta con lo más importante, nos vemos, según continuemos. Chao.